Ahora tenemos a Vasiliki y Lousy en la presentación también de esta final de la viga de equilibrio. Sí, es con un leotardo bastante llamativo en ese color azul, que hace contraste con el tono de piel de esta gimnasta griega, tanto con elementos acrobáticos, una serie de tres de ellos consecutivos bastante bien realizada. Salto switch muy amplio, salto split, salto escopeta, ahora una serie de saltos gimnásticos también directamente conectados. Giro sobre una pierna en la horizontal. Muy estable los elementos que ejecuta, sin disturbios. Salto switch con un mortal atrás y ahora un salto aro, que lo comentamos, de los más complicados que existen, por tener ese contacto de las puntas con los pies, pero aparte perder la visión de la viga en un momento. Los elementos laterales. Este ejercicio que ahora vemos es obligado, en cuanto a que la gimnasta debe tener en algún momento contacto del cuerpo con la viga. Por ello que algunas, pues en las variantes que existen, realizan estas, ya sea acostados, o algunos giros, o algunas rotaciones sobre la superficie de la viga, para realizar un mortal atrás carpado, la salida más complicada que hemos visto hasta el momento, dejando un poquito de lado ese doble al frente que ya veíamos de la gimnasta culesa. Una rutina muy limpia, un valor de dificultad bastante alto, y a reserva que las jueces opinen otra cosa, me parece que la mejor rutina que al momento se ha presentado. ¿Cuánta diferencia hay entre este aparato, que seguramente ella domina más que las barras asimétricas el día de ayer? Realización de los saltos. 14.250. Parecía para más la presencia de Vasiliki y Lousy.